Soy Viviana Navarro, psicóloga y trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Si estás pasando unos momentos de duelo por algún familiar o conocido, en primer lugar queremos transmitirte nuestras condolencias. En este vídeo vamos a trabajar algunas pautas de autocuidado. Cuando vivimos momentos difíciles como los que estás atravesando, lo normal es sentir sentimientos como la culpa, la angustia, ansiedad, frustración. Todo ello tiene un coste emocional grande y se necesita mucha energía para afrontar estas situaciones. Por eso te recomendamos una serie de pautas en tu autocuidado. En primer lugar, cuida tu parte física. Hidrátate fundamentalmente y come. Aunque hayas perdido el apetito, come pequeñas porciones espaciadas a lo largo del día para recuperar tu energía. Intenta descansar el tiempo que necesite y mantener las pautas de sueño que tenías previa. Intenta tener alguna pauta para irte a dormir a la cama, como un baño caliente o tomar algo también caliente que te pueda reconfortar. Y sobre todo en las horas antes de irnos a dormir, evitar las pantallas azules como las móviles, tablets, etc. Intenta tomar pequeños descansos para recuperar tu energía a lo largo del día. También es importante cuidar los consumos tanto de alcohol como de tabaco y reducirlo lo máximo posible. Es importante también en estos momentos hacer alguna actividad física tranquila, relajada, tipo estiramiento y darle un plus de energía. Hay numerosos vídeos en la red que te pueden ayudar en estos momentos. Intenta hacer alguna actividad distractora y creativa, como cocinar o cuidar de las plantas o de tu mascota. También es importante cuidar toda la parte psicológica y emocional. Y aquí te recomendamos escribir algún tipo de diario personal de vivencia y expresar las emociones que estás sintiendo. También en la parte relacional, apoyarte, conversar, tener comunicación con personas que sabemos que nos pueden ayudar. Y finalmente, conecta con tu parte espiritual y cultiva también esa esfera realizando algún tipo de actividad que sea artística, creativa y de disfrute, como por ejemplo elaborar un poema, pintar, dibujar, rezar y mantener la conexión también con tu ser querido a través de un pequeño altar donde puedas depositar un objeto que te pueda recordar a él.